Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos eh, hoy día a continuar con el estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1. Eh, y nos toca hoy día ver la culpabilidad del, del ser humano. Y es un tema, eh, como lo dije eh, en la mañana y en la tarde, no es un tema fácil de enseñar porque... Nosotros por naturaleza tendemos a, a no aceptar o a resistirnos a cualquier situación en la cual nosotros tengamos un grado de responsabilidad o culpabilidad. Por naturaleza, nosotros tratamos de eludir nuestra culpa, ¿no es cierto? De justificar nuestro, nuestra culpa eh, o de eh, imputarle a otro nuestra, nuestra culpa. ¿ya? Entonces, esa es una realidad, nuestra naturaleza humana caída, somos así. Entonces, cuando eh, esto parte desde el mismísimo instante en que el ser humano cae, allá en el Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? Dice que cuando Adán y Eva pecan, lo que ellos inmediatamente hacen no es buscar a Dios para pedir perdón, sino que lo que hacen es esconderse. Y después, cuando son confrontados, es en una forma de cascada, echarse la culpa uno a otro y, ¿no es cierto? culminar con culpar finalmente a la serpiente. Eh, en ningún momento se ve que haya, en ese momento, estamos hablando de la primera pareja humana, eh, una actitud como decir, ¿sabes qué, Dios, perdón? Yo lo hice, tú me dijiste, me merezco esto. No, sino que eh, algunos tendrán un grado mayor de reconocimiento y otros más y acá, pero nadie es el, el, el campeón del mundo del reconocimiento de los errores. ¿ya? aquí Todos somos tendientes siempre a imputarle normalmente a otros los errores. ¿Ya? O si le pegamos a un a un a un macetero, a algún con florero en cualquier parte decimos se cayó, no decimos lo boté, o sea, como si tuviera vida propia el florero, ¿Ya? Entonces eh, es como es como así. Entonces este tema resulta difícil. Se suicidó el florero. Está cansado ya de, de, de ser florero. Entonces, es difícil eh, el tema, pero la Biblia lo enseña, lo enseña profundamente, lo enseña largamente, y les decía a mis hermanos también durante los otros estudios, que haciendo una, un análisis, digamos, comparativo en cuanto a la cantidad de veces que se enseña acerca de la, de la responsabilidad humana, la culpabilidad del hombre, eh, la justicia de Dios, y todos estos temas que son tan eh, difíciles de enseñar y son tan difíciles de tragar también. ¿No es cierto? Eh, se enseña más o menos una, en, un, en una proporción de 10 a 1, o sea, 10 veces más que lo que es el amor de Dios. ¿ya? Entonces, la relevancia que esto tiene es, es, es muy grande, es un tema que no, no se puede eludir, no se puede eludir. Eh, uno de los grandes problemas de, de la enseñanza de las últimas décadas ha, ha recaído en el hecho justamente de que por este afán de tratar de hacer amigable el Evangelio, no es que uno lo trate de hacer desagradable, pero no podemos no predicar todo el consejo de Dios, sobre todo en lo que se refiere al tema del Evangelio, partiendo por el arrepentimiento. Entonces todo este proceso, de alguna manera, se ha tratado de hacer, como digo, más amigable o menos, menos traumático y se quitaron todas las, eh, las alusiones a un tema tan relevante como es la culpabilidad, como es la justicia, como es el juicio. Entonces, en ese sentido, se le quitó poder al Evangelio, porque si no hay eso, o sea, tú solamente puedes apreciar tu vida cuando has estado a punto de perderla. Realmente a punto de perderla por cualquier razón, entonces ahí la tendencia es a apreciar mucho más la vida. Y la gente habla de esta segunda oportunidad, no es cierto, y que siempre algo produjo un cambio. Pero mientras no tenga yo ese, ese, ese conocimiento, eh, difícilmente voy a poder apreciar la salvación, porque la gente inmediatamente dice: ¿de qué me salva? Pues si yo en realidad no necesito salvación. O algunos que están en una situación humana muy complicada piensan que Dios los quiere salvar de su alcoholismo, los quiere salvar de su drogadicción, los quiere salvar de su pobreza, de su dolor. Ahora, como consecuencia de la salvación, van a venir otras cosas también, pero no es la motivación principal. La razón principal de, la que, de lo que Dios quiere salvar ¿no? es de la condenación eterna, del infierno eterno, del lago de fuego, de la dirección que todos los seres humanos tenemos si es que Dios no interviene en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, Romanos trabaja sobre la base de la culpabilidad del ser humano gran parte de los primeros cinco o seis capítulos, ¿ya? Para poder después hablarnos de temas tan hermosos como la imputación, la justificación y, y, y la redención. Entonces, Romanos capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 28 hasta... El versículo 32, vamos a leer la porción completa. 18. 18, sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya, gracias. Bueno, es un extenso, es la segunda parte de este capítulo 1, que es, digamos, bastante densa en cuanto a la cantidad de información que nos entrega, pero nos vamos a, a, a enfocar principalmente en estos primeros versículos, que dicen porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se, se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, la clave de esto es que dice que no tienen excusa. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche? Que es una pregunta que hice hoy día, somos, en este turno somos muchos más, pero ¿cuántos de los que estamos aquí creíamos? En la existencia o creíamos en Dios antes de ser cristiano, bueno, por ahí saldrá algún ateoide, ¿no es cierto? Pero la, la realidad de las cosas es que la gran mayoría de nosotros creía en la existencia de, de Dios, ¿no es cierto? Pero esa creencia a dónde nos estaba llevando a la muerte eterna, la muerte eterna. es decir, no significa que nadie, todos saben que existe un Dios ya los antiguos sabían que existía un dios pero ellos no tenían la información que tenemos nosotros sin embargo igual pecaban desde el punto de vista que en vez de adorar a un dios empezaron a adorar la creación de Dios sabían que eso no se podía haber hecho por sí solo ellos tenían una inteligencia más grande que algunos que se llaman científicos hoy día ellos sabían que eso era una cosa que tenía un creador, que tenía un diseño, que tenía, ¿no es cierto?, un, una, una cosa específica a tal punto que ellos podían estudiarla. Cuando uno puede estudiar algo es porque hay una constante en eso. El sol sale a cierto este, sale de cierto lugar, se esconde en cierto lugar, ¿no es cierto?, a cierta hora del día y esto, pudieron hacer los relojes, en fin, todo lo que sea. Por lo tanto, dice que el ser humano no tiene justificación para no creer en Dios. Aquí estamos hablando de la humanidad en general, no estamos hablando ni de, ni, ni de cristianos, no cristianos, no, sino que cualquier ser humano tenía y tiene la suficiente revelación en su conciencia. La conciencia no alcanza para ser salvo, la conciencia no solamente nos dice a nosotros que existe Dios. Internamente nos dice que Dios existe e internamente... Nos señala cuando algo está malo o cuando está bueno. No significa que nosotros tengamos un conocimiento espiritual del bien y el mal. Significa que tenemos una conciencia que vino del momento en que Dios hizo a Adán, ¿no es cierto? Como un, un muñeco de barro y sopló, dice, aliento de vida. El aliento de vida incluía, en primer lugar, el espíritu, incluía la conciencia, incluía el alma. ¿Ya? Todo lo no físico iba ahí. Cuando Adán pecó, ¿No es cierto? Adán y Eva pecaron. Ellos murieron inmediatamente espiritualmente. ¿No es cierto? Sin embargo, ellos tenían conciencia de que hicieron algo malo y seguían teniendo conciencia de que Dios existe, pero ya estaban separados de él. Entonces, la conciencia le dice al ser humano, ¿no es cierto?, que hay un Dios. Que hay un Dios. Entonces, no hay justificación para que el hombre rechace a Dios. El hombre tiene que torcer su conciencia para decir que Dios no existe tiene que torcer su lógica elemental con la cual también Dios nos ha, eh, nos ha eh, creado para decir que Dios no existe. En verdad, tiene que torcerlo. Entonces, cuando hablamos de la culpabilidad del ser humano, estamos hablando de que todos nosotros nos encontramos en esa condición. Y aquí es cuando se van a empezar, sobre todo en el libro de Romanos, a aparecer. Muchas veces en el, en el mismo versículo, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y estas siempre van a ir en paralelo. Ya no existe ningún versículo que logre explicar cómo es que estas se juntan. No se juntan, pero están las dos ahí. Dios es soberano absolutamente sobre todo, pero el hombre es responsable. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de explicar extra bíblicamente esto y de tratar de decir, entonces lo que pasa es que Dios lo que está haciendo es tal cosa o tal cosa como para tratar de explicar esta aparente contradicción es cuando nosotros empezamos a enredarnos. Esto Dios no lo explicó, Dios lo declaró. Declaró 100% yo soy soberano sobre todo y declaró 100% el ser humano es responsable de su pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces vamos a hablar de algo que es súper impopular pero que es ampliamente eh, explicado en la escritura, que es la ira de Dios. La palabra ira como tal textualmente aparece 250 veces en la escritura. Si nosotros le sumamos a eso la palabra furor y otras palabras que son sinónimos de la descarga, ¿no es cierto?, de Dios sobre el pecado, entonces tendríamos mucha más cantidad de eso. Dios dice está airado contra el pecador. Tratando de hacer una definición, por favor, esto puede corregirse, aumentarse todo, pero tratando de ordenar la idea para diferenciarla de lo que nosotros conocemos como ira, porque también le comentaba a mis hermanos de, la, de, de los otros turnos, uno de los errores que nosotros cometemos como cristianos es tratar de humanizar a Dios, bajarlo a nuestro nivel y perder de vista el hecho de que el amor de Dios es perfecto, es santo y no es como mi amor. La ira de Dios, lo mismo. No es como el enojo caprichoso o, la, o el deseo de venganza que puedo tener yo en un momento determinado por causa de algo que me hicieron. Por injusto que haya sido. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de estas características de Dios no están en la banda nuestra. No están en la banda nuestra. Cuando decimos que yo amo a mi hijo, lo amo primero porque es mi hijo. ¿No es cierto? Segundo, por, porque si además es un buen hijo y me da satisfacción, mal lo amo. ¿Ya? Pero lo amo porque es mi hijo, es parte mía y todo lo que tú quieras. Ya, ya, ya. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no nos ama por méritos que tengamos. Sino que al contrario, lo único que merecemos delante de Dios es su ira. Su ira. Entonces su amor es un amor que está en otra frecuencia, en otra banda, por lo tanto su ira, que es perfecta también, también está en esa misma banda que para nosotros, no, o nosotros no podemos bajarla al nivel de lo que es la ira nuestra, aunque no la entendamos. ¿ya? Entonces la ira de Dios no es como una raya caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta la única respuesta coherente que un Dios absolutamente santo puede tener hacia la maldad. Si Dios es 100% santo, ¿no es cierto?, justo, debe necesariamente en este equilibrio tener exactamente 100%, ¿no es cierto?, aborrecer aquello que atenta contra su justicia. Aquello que atenta contra su justicia. Entonces, si tú... Eh, amas a tus hijos entonces vas a aborrecer todo aquello que pueda dañar a tu hijo no es cierto el, 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 el punto del amor no es tiene que tener una contrapartida en el caso nuestro no es perfecto ya y a veces es idólatra pero en el caso de dios es perfecto en el caso de dios es perfecto la santidad perfecta de Dios no puede tolerar la falta de santidad. Dios no puede soportar al medianamente la falta de santidad, ni un poco menos, no, tiene que ser la medida exacta de su amor. ¿Ya? La medida exacta de su amor. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ya, aquí Abacuc está en una situación paradojal para él, porque Abacuc no entiende la gracia. Pero él dice y declara que es tan limpio Dios que no puede ver la maldad, sin embargo, permite que haya maldad. Ya, ese es lo, se llama los dilemas de la, de la teodicia: Dios permite la maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Bueno, porque primero somos pecadores y hay maldad, todo, pero Dios permite que haya maldad. Si Él quisiera que no hubiera maldad, no habría maldad. Entiendo completamente eso yo, no, pero no le puedo quitar soberanía a Dios, no puedo decir, porque tendríamos que entrar entonces a decir que Dios tiene la mejor intención de terminar la maldad, pero no puede porque no es todopoderoso. O el otro extremo, que Dios tolera la maldad porque en realidad le da lo mismo. Y eso atentaría su santidad. Entonces, él permite que haya. Hay un propósito en eso. ¿Ya? Hay dos palabras que de, se traducen para la palabra ira. La primera es la palabra tumos, que es un enojo variable dentro del corazón y siempre de carácter emocional, y es lo que nos caracteriza a nosotros. De ahí viene la palabra tumor, que es un desorden de células, ¿no es cierto?, que atentan contra tumulto, todo viene, viene de ahí, ¿ya? Tu, eh, tumos, ¿no es cierto?, es ese enojo dentro de nuestro corazón que es netamente una descarga emocional y que en la gran mayoría de los casos, la respuesta o esta descarga, o este tumos supera largamente a la ofensa. Un tipo te pega un pechón, ¿no es cierto? Estás jugando, un tipo te pega un pechón y tú, ¡pum! el codazo. O sea, el pechón al codazo, hay así una distancia. Le dejaste el ojo negro al otro y el otro lo único que te hace es eso. ¿Ya? Que se fue la mujer con, con el vecino, viene el, el esposo, o el conviviente, o la pareja, como se dice hoy día, ¿no es cierto? Y los mata a los dos y quema la casa. Pues eso es la noticia todos los días, ¿no es cierto? No lo dejaron entrar a la fiesta, fue y volvió con cinco más y los ametrallaron a todos. Murieron todos a balazo. Eso es nuestra ira descargada. ¿No es cierto? Nosotros podemos tener un freno moral, un freno social, pero nuestra naturaleza, si pudiéramos nosotros descargar toda nuestra ira sobre quien nos hizo algún daño, Basta con andar en, en, en auto en Santiago para darse cuenta de, 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 de eso. ¿Me entendí? O sea, o sea tú vayas a ser primero. Recién es verde! ¿Cachai? Entonces, en, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, nuestra ira. Entonces, cuando pensamos en la ira de Dios, se nos viene a la mente eso. Pero la ira de Dios es santa, es perfecta. Ya no es como la nuestra. Lo que traduce la ira de Dios es la palabra orge, que significa, ¿no es cierto?, el enojo contra el pecado y la necesidad propia de su carácter justo para castigarlo. El Salmo 97 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Entonces dice, está la, delante de él la ira, ¿no es cierto? Y el furor sobre nuestro pecado. Pero Dios todavía no la ha ejecutado. ¿Ya? Todavía Dios no ha ejecutado su ira. Pero él tiene esa ira contra el pecado. Dice el Salmo 45, 6 y 7. Entonces Dios no puede ser amor sino... Amor perfecto, si no odia totalmente el pecado, Dios aborrece el pecado. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia, has odiado, aborrecido la maldad. Siempre hay ese contraste en Dios. Nosotros tenemos que ver ese contraste siempre: luz, tiniebla, maldad, justicia. Y Dios tiene que tener una posición absoluta sobre una y sobre otra. No existen degradez ni posiciones intermedias. ¿Ya? Ira, gracia, salvación, perdición. Segunda de Reyes 22, 13. Y di preguntada a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces encuentran el libro, que es la ley, ¿no es cierto? Y dice que la ira de Dios está sobre el pueblo por la desobediencia. La desobediencia. Ahora está hablando del de pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel es... Una, eh, eh, Dios tiene, tenía un trato con Israel en el cual Dios se revelaba de una manera más sobrenatural de lo que nosotros podemos pensar, y cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios ejecutaba su juicio, su justicia y desataba su ira sobre el que desobedecía. Salmo 76, 6 y 7. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar delante de ti? Entonces, la ira de Dios es una cosa no seria, ultra seria, y que nosotros no podemos dejar de enseñar, porque vuelvo a insistir, estamos aprendiendo el día domingo el Evangelio verdadero, que es la respuesta al amor que he recibido de Dios, el amor salvífico, el amor especial de Dios por el por mí que me ha salvado sin merecerlo. Entonces, ¿cómo es que respondo yo a eso? Entonces, por medio de la predicación del Evangelio, de la santificación y todo. Y quiero predicar el Evangelio correctamente. Y el Evangelio correctamente parte con la palabra arrepentimiento. Y parte de entender, ¿no es cierto?, el llamado que nosotros tenemos. Gran parte de eso es también entender de qué nos ha salvado Dios. ¿Ya? Porque todo esto que estamos leyendo, cuando ahora veamos a continuación la siguiente diapositiva, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta. Y vamos a tener que necesariamente, como hijos de Dios, aumentar nuestra gratitud a nuestro Dios maravilloso. Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, los que tienen al Hijo, vida eterna. Los que no tienen al Hijo, los que rechazan al Hijo, ahí estamos. Soberanía de Dios, responsabilidad. Humana, ¿ya? La ira de Dios va a estar sobre ellos. Romanos 2.8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ya? Ira enojo a los que desobedecen a la verdad, a los que rechazan el Evangelio. Ya, Los cristianos, los hijos, a veces desobedecemos a la verdad, pero no somos objetos de la ira de Dios. Todo lo que tiene que ver con ira de Dios no tiene que ver con la familia de Dios. Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos ha trasladado, entonces la condición nuestra, Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. El ser humano sin Dios, sin Cristo, está muerto espiritualmente y además esclavo del pecado imposibilitado de salir de tal condición a menos que el redentor le impute salvación ya a nosotros dios nos ha salvado de esa potestad en la que nos encontramos de las tinieblas y de la cual no podíamos liberarnos y nos ha trasladado al reino de su amado hijo entonces al ser trasladados al reino de su amado Hijo, somos salvos de la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y le está diciendo que se volvieron de qué cosa? De los ídolos, ¿no es cierto? De la idolatría. Tú probablemente idolatrabas algo, un, 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 una estatua, algo, ¿no es cierto? Y te volviste de eso. Te volviste de eso, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te sacó de esa esclavitud. ¿Ya? Te sacó de esa esclavitud. ¿Cómo es que te saliste de ahí cuando escuchaste el Evangelio de Jesucristo? ¿Ya? Entonces, eso te hace y nos hace salvos de la ira venidera. ¿Por qué estudiamos la ira de Dios y por qué hay tanta información y enseñanza acerca del juicio y de la ira de Dios en la Escritura? Es porque Dios quiere que el pueblo de Dios, nosotros a quienes nos ha comisionado, vivamos con mayor gratitud y entendamos de qué él nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? A veces hay, parece que para los cristianos hoy día no es suficiente que Dios nos haya salvado de la ira venidera. Y es porque nunca hemos estudiado verdaderamente la ira de Dios, de qué nos ha salvado. Cuando la merecíamos, nos ha dado salvación y vida eterna. Entonces, no puede haber cosa más grande ni fuente de mayor alegría, esperanza, ¿no es cierto?, para un cristiano que esto. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pausa. La, ese es el próximo evento que el pueblo de Dios está esperando, que se llama el rapto, el arpazo, ¿no es cierto? Que va a venir en un momento a otro. ¿Ya? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dolores, todo lo que estamos viendo hoy día es solamente dolores de parto, ¿ya? Pero dice que una de las características es que se va a hablar de mucha paz, de, de tranquilidad, de prosperidad, de unidad, y va a venir repentinamente. No una cosa solamente de una paz eh, dentro del, del núcleo de la familia, sino que estamos hablando de una paz social y de una paz mundial, ¿ya? De una situación en la cual vamos a traer paz al mundo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación y vida eterna. Entonces, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque cuando llegue ese día, yo no estoy esperando la ira de Dios, yo estoy esperando el rapto de Dios. Esa es nuestra confianza. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Ya, fíjense que esto también es importante. Dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Y dice que anímense con esto. Entre nosotros como hermanos, no estamos acostumbrados a animarnos con esto. ¿Ya? No estamos acostumbrados a animarnos con esto. Por ejemplo, ya un hermano perdió el trabajo, y lo decía yo hoy día en la tarde, eh, normalmente llega uno y con buena intención y dice, hey, hermano, tranquilo, porque si, si, eh, si Dios te sacó de ahí es porque tiene algo mejor para ti. Sí. Mentira, yo no sé si estoy haciendo es una promesa que no, no falsa, que yo no, no, no puedo certificar eso. Eso puede ser una declaración de buena intención. Pero ¿y si encuentra una pega más mala. Y si no encuentra pega. ¿En qué nos afirmamos nosotros? Hermano, anímate en el Señor. Recuerda que somos hijos de la luz. Pase lo que pase, somos del Señor. Esto es pasajero, no importa. Si tenemos con qué, qué comer y qué vestirnos, estamos satisfechos porque nuestra esperanza es la redención eterna. No somos muchas veces animados así, ni animamos a nuestros hermanos así. Entonces decimos, sí, sí, pero igual necesito trabajar. Pues. Sí, pues si Dios lo sabe. Pues pero con esa cara de char que no voy a encontrar en ninguna parte. O sea, yo no te contrato. ¿Ya? Entonces, animarnos en eso, esa era la fuente de ánimo de estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que tenían necesidad de no. Entonces nosotros a veces tendemos a, bueno, por algo el Señor, el Señor te va a dar algo más grande. Cuidado con eso, porque no, 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 ¿lo puedes firmar acá, por favor? No, entonces, ¿para ¿qué me lo voy a decir? ¿Para qué me lo decís? Entonces, aprender, dice, ¿cuál es nuestra máxima fuente de alegría, de gozo? Es que Dios me ha salvado de la ira venidera. No soy objeto de ira, soy objeto de su gracia, de su salvación. No voy al infierno, voy al cielo con vida eterna. Amén. Eso exactamente es lo que tiene que llenar tu gozo y de ahí animar a otro hermano. Hermano, a lo mejor Dios hizo que te cortara la pierna porque quería darte una mejor. Te mandó la diabetes para que bajaras de peso. Y esas como enjuague así como para tratar de hacerla como. No. No sé por qué pasó esto. De verdad no sé. Cuando uno está como pastor en situaciones difíciles, cuando... Va donde un matrimonio que su hijita está por morir y finalmente muere, ¿qué le vaya a decir? Ah, es que el Señor la quería arriba, porque es tan linda el Señor quería tener arriba, la quería tener. Sí, pero yo quiero tener la capo. O sea, esa, tú decís, ¿sabes qué? No sé, pero lo que sí sé es que Dios es justo, está en la presencia del Señor, está en la gloria. Y si son inconversos y, y la guagüita era chiquitita, entonces uno le tiene que decir, ¿sabes qué? Si tú quieres volver a verla, tienes que volverte al Señor. Ella ya está con Dios, pero si tú la quieres conocer, tienes que volverte a Dios. Entonces, uno tiene que aprender de la escritura cómo animarse, cómo corregirse, cómo todo. Pero vuelvo a insistir, muy pocas veces entre nosotros nos animamos con lo que es nuestra esperanza, porque nosotros estamos mundanalizados, estamos... El mundo está metido en nuestra cabeza, en todos nosotros, y tenemos que sacarlo de ahí. Nuestras esperanzas, nuestras alegrías, mayoritariamente nos giran en torno a la esperanza de Dios y a lo que Dios nos ha dado. Imagínate, para nosotros muchas veces resulta insuficiente esto. Y alguien puede decir, no, pero, es que... no, pero la vida nuestra, los frutos nuestros, muestra que más bien nuestra esperanza está puesta en otras cosas que en las cosas de Dios. Porque nuestras expectativas siguen siendo las expectativas que el común denominador de las personas tiene, sin Dios. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos expectativas y que esto y que de repente no nos pongamos tristes porque no nos salió algo. Eso es parte de la vida. Somos seres humanos. Pero otra cosa es que nuestra felicidad, nuestra estabilidad, dependa de esas cosas. Porque entonces ahí estamos mal. Estamos mal. ¿Por qué enseñamos la ira de Dios? Porque efectivamente de esto nos salvó Dios. De esto nos salvó Dios. Dicen siempre que las personas comienzan a apreciar la vida cuando han estado al borde de la muerte, ¿no es cierto? Cuando han sufrido un accidente muy grande, cuando han estado a punto de morirse y todo. Bueno, cuando nosotros entonces reconocemos esto y conocemos esto, nuestra posición y visión de Dios tiene que cambiar. Cambiar para a mayor gratitud a mayor entrega a vivir realmente como un siervo suyo una sierva suya apocalipsis 3, 10. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra ya la traducción también dice sobre el, la, el juicio de Dios, En vez de palabra prueba, parece juicio de Dios. Pero este es el mensaje de la iglesia, o sea, del, de, del Señor a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia, ¿no es cierto?, que era, tenía muy poca cosa, pero era fiel a Dios. Entonces dice, retén lo que tienes, y en función de eso, dice que Dios lo va, la va a salvar de la hora de la prueba. Viene una hora en que se va a desatar la ira de Dios, el juicio de Dios primeramente contra este planeta y sus habitantes durante siete años y durante esos siete años todos aquellos que van a perdición en vez de arrepentirse lo que van a hacer van a empuñar su mano hacia el cielo y van a blasfemar contra dios entonces la ira de dios se va a imagínense ustedes a mezclar con la Gracias de Dios, desde el punto de vista en que Dios va a mandar primero a 144.000 a que prediquen por todo el mundo, de ahí se van a convertir muchos que van a seguir predicando, porque dice la Biblia que hay muchos mártires de la tribulación, que no son solamente los 144.000, dice una multitud que no podía contar. Y después, al final de los tiempos, cuando ya no queda ningún ser humano para predicar el Evangelio, sale un ángel predicando el Evangelio del Reino. Entonces, Ahí otra vez, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Dios está respondiendo aún en ese momento terrible de la historia humana. Pero hablamos en Apocalipsis de las copas de la ira, de los, primero los jinetes, de los, los jinetes, ¿no es cierto? Los cuatro jinetes, las copas de la ira, los rollos, todo, todo va en función de juicios que van en aumento. Tac, 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 en aumento. ¿Ya? Entonces, nos salvó también eso nos salvó incluso de vivir la tribulación de vivir la tribulación en 2 de tesalonicense capítulo 2 versículo 7 al 12 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero no... Ahí tienes tú en una misma porción la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice, con todo engaño y iniquidad, versículo 10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Él les envía un espíritu de engaño para que crean la mentira. Entonces, no podemos unir las dos cosas, pero las dos cosas están ahí en la Escritura. Por eso es que la concentración nuestra es en la respuesta a este amor que Dios nos ha dado sin merecerlo de ser salvado, de que nuestro velo haya sido eh, descorrido, ¿no es cierto? De que hoy día el Espíritu Santo mora en nosotros, de que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y entonces estamos llamados a predicar el arrepentimiento, el arrepentimiento a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El Evangelio que parte con el arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente es que ha reconocido su necesidad de Dios, su condición ante Dios y entonces va a apreciar el ser salvado del infierno, el ser salvado del infierno y de la condenación eterna que se va a ejecutar. Y la condenación, el juicio y la ira de Dios son eternas. Así como su amor es eterno para los que Él ha salvado, su ira es eterna para aquellos que están condenados. Entonces, todo esto tiene que producir en ti, en mí, ¿no es cierto?, realmente un efecto de gratitud y de disposición a realmente responder como Dios quiere que respondamos. Por eso es que estamos estudiando cómo es que debemos responder al amor de Dios, cómo es que opera el arrepentimiento en la vida de un ser humano que antes amaba algo y ahora aborrece ese algo, lo rechaza completamente. Y cómo es que nuestra vida en este momento, ¿no es cierto?, tiene que estar al servicio del reino de Dios porque dice que Él es su iglesia, que Él compró con su sangre. Él compró con su sangre. Le pertenecemos. Y esas cosas son las que tienen que comenzar en nosotros a generar una obediencia en amor muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Por eso es que no pedimos, por favor, muchas cosas en el sentido de lo espiritual. Es una obligación nuestra. Yo te puedo pedir, por favor, si me puedes venir a ayudar a mover este mueble. Yo te puedo pedir, por favor, que leas la Biblia. Porque eso es algo natural a nuestra, a nuestra condición. Te puedo animar, te puedo exhortar, te puedo corregir, te puedo, te, sobre todo, exhortarnos unos a otros a hacerlo. Pero no es un, 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 un acto que debiera estar bajo nuestra voluntad, sino que bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, la ira de Dios se revela sobre todos aquellos que rechacen a Jesucristo y... El agradecimiento eterno de Dios para todos nosotros es el hecho de que Él nos ha salvado de la ira eterna que va a venir, va a venir sobre esta humanidad, sobre esta humanidad. Por eso es que dice el apóstol Pablo: yo les ruego a los inconversos reconcílense con Dios. Yo no sé quién se va finalmente a reconciliar con Dios. Pero mi trabajo, tu trabajo es llamar a todo el mundo a que se reconcilie con Dios. ¿Ya? La soberanía de Dios, déjala en el escritorio de Dios. Tú tienes que ir por todo lugar y a toda persona predicarle el Evangelio al reino. ¿Ok?